¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a esta edición de Chacra TV Noticias. Por la tarde estamos acompañándolos con toda la información. En principio tenemos que decir que en este momento ya han llegado todos los funcionarios que fueron citados a la Casa Rosada para empezar a charlar qué va a pasar a partir de la semana que viene en el AMBA, es decir, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense. Aquí todavía la cuestión de la polémica política continúa. Ayer lo veíamos y lo escuchábamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, saliendo de la reunión con el presidente Fernández y, bueno, intentaba llevar paños fríos, ¿no?, a toda esta polémica que se había generado en torno a la necesidad o a la idea, a la intención por parte de la provincia de que en Buenos Aires cierren negocios no esenciales. Realmente ellos quieren una vuelta atrás de algunos de los locales que han abierto en las últimas semanas en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, allí ha habido un ida y vuelta con una polémica realmente muy fuerte que poco hace en beneficio de luchar contra la pandemia, ¿no? Pero bueno, más allá de todo esto, en este momento se están reuniendo Santiago Cafiero, el jefe de ministros de la Nación, allí en Casa Rosada, y fueron convocados Horacio Rodríguez Larreta y además equipos técnicos por parte de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires para ver cómo se avanza hacia la semana que viene de cara al anuncio que va a hacer este sábado el presidente Fernández. Claro, todo tiene que ver con el transporte en todo este ámbito, ¿no? Con las personas que van y vienen desde la provincia a la ciudad y viceversa. La preocupación en el ámbito de la provincia es realmente muy fuerte y sobre todo teniendo en cuenta los lugares de mayor vulnerabilidad, ¿no? Hay ciertos sectores de mucho hacinamiento, de falta de agua, de falta de insumos, y lo cierto es esto es que está generando muchísima preocupación, y esto es lo que se está discutiendo en este momento. Con todo este paquete de medidas y de charlas que se están empezando a dar con los sectores de la salud, tanto de la ciudad como de la provincia, sectores que tienen que ver, como en este momento, por ejemplo, donde está Ginés González García, está Daniel Goyán por parte de la provincia, son todos referentes de las carteras sanitarias, ¿no?, y de la ciudad, Fernán Quirós. También está Mario Meoni, el titular de la cartera de transporte a nivel nacional, para ver de qué manera se instrumentan los mecanismos para que haya, no sabemos si más o menos transporte, eso todavía no está determinado, pero es parte de lo que se va a charlar en un ratito nada más. Probablemente se vuelva hacia atrás en algunas cuestiones. Ya lo veremos seguramente en el transcurso de esta tarde, ya más entrada la noche, tendremos alguna novedad de lo que surja de esta reunión importante en la Casa Rosada en este momento. Nos damos una vuelta por la Ciudad de Buenos Aires y vemos algunos datos meteorológicos también y algunos otros temas que hacen a la agenda periodística de este día jueves. Un jueves que en el ámbito de la ciudad realmente está con bastante lluvia y además muy inestable, va y viene, ¿no?, permanentemente, así que vamos a ver cómo se comportará el tiempo de cara al fin de semana. En este momento 14 grados la temperatura, la humedad 89%, va a continuar con lluvias y de manera muy inestable durante el día mañana. Mañana viernes con cielo cubierto, fíjense ustedes cómo está el cielo, plomizo, con llovizna en este momento. Y para el sábado y el domingo se viene con cielo parcialmente nublado, temperaturas que irán entre los 8 y los 17 grados. De cara al comienzo de la semana, y entre otras cosas y entre paréntesis, te diría que en el comienzo de otros 15 días de cuarentena, ¿no? A partir del lunes, porque todo indicaría que la cuarentena continuaría por lo menos hasta el 7 de junio. Bueno, el lunes, martes y miércoles, con cielo despejado y temperaturas que van entre los 8 y los 19 grados. Así estará. Entonces, en un ratito nos vamos a ir a la Cámara de Diputados de la Nación, allí hay dos proyectos muy, muy importantes, uno tiene que ver con la sanidad y otro tiene que ver con la cuestión educativa en la Nación. Pero mientras tanto te cuento que Diputados aprobó un proyecto para habilitar esta educación a distancia, esto es lo que vamos a ver en un ratito nada más. ¿Qué está pasando en el ámbito de la República Argentina? Con todos los comercios cerrados, los precios mayoristas cayeron 1,3% en abril. Acá hay otros datos. La baja de 1,7% de los productos locales compensó parcialmente la suba de 3% de los productos importados. La construcción ajustó los precios
y el turismo en la previa a la pandemia cayó 51%. Algunos de los datos suministrados por el INDEC en este caso, en un ratito vamos a estar con todos estos temas. Y en principio nos vamos a ir, como te decía, a la Cámara de Diputados. Obviamente allí hay 40 legisladores, son muchísimos menos, el resto están en sus casas. Están manteniendo la segunda sesión virtual en este año, obviamente en el marco de la pandemia. Y lo que se está barajando son dos proyectos interesantes. Uno tiene que ver con una cuestión médica, con respecto a las recetas que se prescriben de manera online, de manera digital por internet. Y esto es muy importante para que todos puedan acceder a sus recetas, atento a que no es conveniente andar circulando por la calle para estas cuestiones. Y por otra parte, el tema de la educación a distancia. Vamos a ponerlo un poquito allí en pantalla, estamos en vivo con esta sesión especial allí del Congreso de la Nación, los distintos legisladores, en este caso la diputada Carmen Polledo, del Bloque PRO de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, tiene que ver con esta aprobación del proyecto de educación a distancia para todos los niveles educativos. Y esto es muy interesante porque ratifica en esta ley, corrige una ley que había y que tiene que ver con qué pasa en un estado de pandemia. Esto lógicamente no había sucedido nunca, por eso es que hubo que modificar este artículo 109 de la ley 26.206, que dice que los estudios a distancia como alternativa para jóvenes y adultos solo pueden impartirse a partir de los 18 años de edad. Para la modalidad rural y conforme a las decisiones jurisdiccionales, los estudios a distancia podrán ser implementados a partir del ciclo orientado del nivel secundario. Así que la idea entonces es llevar a cabo una modificación de esta ley. Allí hay 40 diputados en el recinto y el resto de los legisladores conectados, por supuesto, de forma remota. En cuanto a los medicamentos prescriptos en receta en formato electrónico o digital, tienen que ser dispensados en cualquier farmacia del territorio nacional. Esto es lo que fija entonces el proyecto. Este es uno de los temas y, por supuesto, lo que comentábamos respecto de la ley de educación. Aprobó este proyecto para habilitar entonces la educación a distancia en las escuelas y ahora está tratando este vinculado a la salud. Un tema importantísimo, que obviamente tiene que ver con todos los alumnos menores de 18 años. Obviamente los mayores de 18 ya tenían una legislación en cuanto a transmisiones y educación a distancia que se podía hacer mediante medios electrónicos, y lo cierto es que venía funcionando en muchos casos muy bien. Lo cierto es que en materia de educación obligatoria, estamos hablando de primaria y secundaria, bueno, todavía no estaba legislado correctamente. Así que bueno, allí vamos a escuchar a esta legisladora unos segundos, estamos en vivo allí desde el Congreso. Y atendiendo toda clase de pacientes sin saber si el que llega a la guardia puede ser o no portador de coronavirus. Y las consecuencias de esa actividad en muchos casos implican un aislamiento social que se extiende más allá de la llegada al hogar, porque el médico que vuelve a su casa también tiene que cuidar a los suyos, privándose de darle un beso a su hijo, a su esposa, o evitando tomar contacto con sus padres, aunque vivan bajo el mismo techo. Esta peste nos coloca frente a una muerte para la que no estábamos preparados. Mientras se lucha contra el coronavirus, al paciente lo aíslan y ningún pariente o amigo puede ir a visitarlo. Solo está el equipo de salud. Y hay algo todavía peor, y es que tampoco se puede acompañar a los seres queridos y asistir a un funeral. No es igual a lo que conocíamos. Nunca imaginamos tener que enfrentar esta situación. Y por eso decimos que es heroico lo que hacen a diario los trabajadores de la salud, que a despecho de este panorama tan intimidante, salen todos los días a enfrentar la pandemia, sabiendo mejor que nadie cuáles son los riesgos que están corriendo. Mire, señor presidente, para hacer frente a la pandemia hay que sostener la institucionalidad, pero también es importante reforzar los principios éticos y morales que nos sostienen como seres humanos. Como decía en la primera sesión de la era virtual, cuando tratamos la ley Silvio de autoría del diputado Eduardo Muca, la peste que estamos enfrentando exhibe a los mezquinos, exhibe las mentiras de los relatos y desnuda las miserias. Como hay consorcios donde, además de salir a los balcones a las 9 de la noche para aplaudir a los trabajadores de la salud,
Hay otros donde les cuelgan notas intimidantes para que se muden. Como hay funcionarios y dirigentes políticos y sociales que frente a la calamidad se cargan los problemas al hombro y encuentran... Bueno, muy bien, así estábamos entonces con la legisladora por el PRO de la Ciudad de Buenos Aires para entonces brindar su discurso en el marco de esta reunión, segunda sesión virtual que mantiene el Congreso de la Nación. Obviamente tiene que ver con lo que ya se aprobó, que es la modificación del artículo 109 de la Ley de Educación Nacional para permitir la enseñanza a distancia de los menores de 18 años que se está aplicando debido a la suspensión del ciclo lectivo por la pandemia del coronavirus. Así que se amplía este artículo, como veníamos comentando. El proyecto fija que el Ministerio de Educación y las autoridades de las respectivas jurisdicciones pueden habilitar esa modalidad para la educación de los niveles educativos inferiores, toda vez que la asistencia presencial sea inviable por razones como epidemias, pandemias, catástrofes naturales u otras circunstancias de mayor fuerza que impidan llegar a los establecimientos. Así que este es parte de los ítems de ampliación que tiene esta ley. Y por supuesto ahora se está tratando el tema de medicamentos, las prescripciones de recetas que se hacen de manera online. En un ratito vamos a volver allí. Y vamos a hablar también sobre la situación que se está dando ahora en Casa Rosada, una reunión muy importante que va a tomar, por supuesto, como consejo, como alternativa, Alberto Fernández para hacer la comunicación del día sábado. Y que tiene que ver con cómo se sigue, cuáles son los pasos a partir del lunes que viene. Estamos hablando de otros 15 días, aparentemente, según los trascendidos, que ya son muy sólidos, muy firmes, son 15 días más de cuarentena en la República Argentina. Quizás la cuarentena más estricta que se va a continuar en el ámbito del AMBA, Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, sobre todo en el sector del conurbano bonaerense. Otros distritos del país seguirán con otras fases. En este momento el resto de los distritos está en fase 4 y que podrán seguir avanzando en la flexibilización de la cuarentena, teniendo en cuenta, por ejemplo, las ideas de Mendoza, donde allí hubo muy poquitos casos, y lo cierto es que ahora se empezaría a habilitar la posibilidad de reuniones familiares hasta 10 personas, como ha sucedido hace un par de semanas, por ejemplo, en España, ¿no? Donde ellos ya tienen toda la experiencia, nosotros podemos aprender un poco de todo eso. También lo que está pasando en Jujuy y en otros distritos donde la situación no ha sido tan grave y que empiezan a flexibilizarlo de otra manera. Pero en Buenos Aires, aquí en la Casa Rosada, está reunido entonces el jefe de ministros, Santiago Cafiero, con representantes de la ciudad y de la provincia. Como decíamos, está Ginés González García, por supuesto, por La Nación, Daniel Goyán por parte de la provincia de Buenos Aires y Fernán Quiroz por la ciudad. Pero también algo muy importante que van a generar este ida y vuelta, ¿no? Estos equipos interdisciplinarios, en el caso de la mesa compuesta también con Mario Meoni, ministro de Transporte de la Nación, y el secretario Juan José Méndez por parte de la ciudad. Esto va a ser muy importante porque tiene que ver con cómo se previenen los contagios en el transporte, que es el sector, el ámbito donde más contagios suele haber. Así que bueno, en un ratito vamos a tener alguna novedad respecto de lo que surja de esta importante reunión. Y hablando de infecciones, hablando de coronavirus, vamos a poner en pantalla un pedacito, un fragmento de la entrevista extensa y muy, pero muy buena, muy completa que le ha hecho nuestra compañera Karina Rodríguez al doctor Eduardo López, que es infectólogo y es parte del equipo de expertos consultados justamente por el gobierno. Así que esto decía más temprano. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de quedarnos, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, el AMBA, o sea, el AMBA, lo que usted está preguntando, de no pasar a nueva fase ni ir para atrás, quedarnos la que tenemos, pero trabajar muy mancunadamente, diríamos, tanto el esfuerzo que están haciendo por la cuarentena de la gente, que lo siga haciendo, y por otro lado ir a trabajar mucho a las villas. Hay que testear todas las villas, hay que buscar intensamente al caso sospechoso, a los convivientes familiares y a los contactos estrechos para tratar de ir limitando la expansión del virus. El virus tiene una enorme transmisibilidad, enorme. Uno no se da cuenta y de repente aparece en casos como apareció en Córdoba, por ejemplo, no esperado, o lo que apareció en los barrios vulnerables, que si bien uno siempre los tenía en mente,
la explosión de transmisión fue espectacular. Fíjese usted, la villa, en el barrio 31, había un caso el 21 de abril, si no me equivoco, y hoy estamos alrededor de 1000 casos. O sea, es casi 30 casos por día. Es un número, ¿no? Por eso hay que ir a trabajar muy fuerte, y por eso la curva va a seguir aumentando. Un día va a bajar un poco y el otro día va a subir. Pero lo que no tiene que subir es en vertical, o muy empinada, sino ascendente suave. Nos vamos con la información a Concepción del Uruguay. Ahora cambiamos de espacio para observar cuáles son los lugares que se han determinado para la instalación de plantas de efluentes. Esto es Concepción del Uruguay, aquí muy cerquita. Este es un programa que está muy avanzado, que estamos en la etapa final para la firma del contrato que nos va a permitir dar inicio. Y en ese contexto estamos analizando y avanzando con las gestiones que en Concepción del Uruguay está faltando para la ubicación de la planta específicamente. El gobernador está en estos momentos finalizando las gestiones a nivel nacional para obtener un trámite que está faltando para la obtención del crédito. Así que esto prácticamente es el eje del desarrollo de la obra pública en la provincia: agua y saneamiento, salud para la población. Y en este aspecto, no solamente en la ciudad de Concepción del Uruguay, sino también muchas localidades de la provincia, estamos llevando adelante obras de estas características. Y también haciendo una recorrida por obras que están continuando, que en esta situación de emergencia sanitaria en la que estamos atravesando, hemos trazado con el gobernador aspectos que nos permitan continuar la obra pública, algunas obras que se han priorizado como para darle continuidad y responder no solamente a la población, sino también lo que es la mano de obra, dinamizar y como consecuencia también atender a los obreros, atender a su familia y que la obra pública sea el eje dinamizador de la economía de la provincia. Hemos tenido algunas charlas con el intendente para avanzar en el tema de la planta de tratamiento de efluentes cloacales. La localización está en los terrenos del ejército, en el batallón de ingenieros en la localidad, y en eso estamos avanzando con las tratativas para encauzar la liberación de la traza y poder llevar adelante la obra específica en ese lugar. ...14 grados la temperatura en Buenos Aires, 18 y 19 en la tarde. Vamos a poner en pantalla el informe de nuestro compañero Sergio Darco. Seguimos con la continuidad informativa. En este caso nos vamos a meter en el mundo y ver cómo se está reaccionando ante esta pandemia de coronavirus. En Perú, los mercados quieren quitarse el estigma de ser el foco de contagio. Los más de 2.600 mercados de abastos de Perú reclamaron al gobierno que los tengan en cuenta para las intervenciones de las instalaciones, puesto que han sido señalados como los principales focos de contagio del coronavirus, con mercados con hasta el 80% de los comerciantes contagiados. La Federación Nacional de Trabajadores en Mercados del Perú lamenta no ser parte de la comisión organizada por el gobierno para intervenir casi 400 mercados a nivel nacional y establecer protocolos de prevención de la COVID-19 centrados en la higiene y la salubridad. Los dirigentes de esta organización aseguran que en sus mercados ya tomaron medidas contra la COVID-19 antes de que el gobierno decidiera intervenirlos, con protocolos como distancia de seguridad, cortinas de plástico en los puestos, toma de temperatura al ingreso y estaciones de desinfección de manos. También lamentaron que deban gestionar ellos mismos las pruebas de descarte de COVID-19, lo que consideran que debe estar a cargo íntegramente del Ministerio de Salud. La federación asegura que los mercados de abastos están funcionando actualmente al 20% de su capacidad, debido a que muchos trabajadores no pueden abrir sus puestos por ser expendio de comida cocinada y no de venta de alimentos de primera necesidad. En el caso de este grupo, llevan sin recibir ingresos desde que comenzó la cuarentena hace más de 2 meses y tampoco han sido beneficiarios de alguna de las subvenciones y ayudas brindadas por el Estado para las poblaciones vulnerables, de acuerdo con la Federación.
Los dirigentes también reprocharon al gobierno la lentitud para establecer protocolos en los mercados, más de mes y medio después de haber declarado la cuarentena, acompañado de medidas que limitaban los horarios de apertura y causaban más aglomeraciones en los centros de abasto y por tanto más contagios. Este es uno de los motivos por los que actualmente Perú es la segunda nación de Latinoamérica con más casos acumulados de COVID-19, al sumar casi 95.000 y cerca de 2.800 muertos, a pesar de que fue el primer país de la región en decretar la cuarentena general y obligatoria, cuando apenas había registros de 71 casos. Y en Europa se está pensando en la nueva estrategia alimentaria y en este caso se está hablando de un proyecto que tiene que ver con de la granja a la mesa. Lo vemos. La Comisión Europea desveló este miércoles su esperada estrategia de la granja a la mesa, un plan que pretende sentar las bases de la transición hacia una producción y consumo de alimentos más sostenibles, que llega en mal momento para el sector por el impacto de la crisis del coronavirus. Así, la comisaria europea de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, subrayó que, por primera vez, la Unión Europea se plantea abordar todas las etapas de la producción alimentaria. Today we are presenting our vision to transform the way we produce, we distribute and consume our food, and to improve our health and our environment. La estrategia de la granja a la mesa plantea que para el 2030 el 25% de la superficie agraria total de la Unión Europea sea ecológica, que el uso de fertilizantes se reduzca al menos un 20% y el de fitosanitarios en un 50%, y recortar en un 50% las ventas de antibióticos tanto para animales de granja como en la acuicultura. Para alentar a la industria a ofrecer alimentos saludables y sostenibles, Bruselas también propondrá el etiquetado obligatorio de los aspectos nutricionales en la parte delantera de los envases de los alimentos. Además, promoverá la investigación de fuentes de proteínas alternativas de origen vegetal, marino o a través del consumo de insectos que puedan plantearse como sustitutos de la carne. Junto con ese plan, Bruselas presentó una nueva estrategia sobre biodiversidad que pretende combatir, entre otros problemas, el uso no sostenible de la tierra y de los recursos marinos, la sobreexplotación de recursos naturales, la contaminación y la proliferación de las especies invasoras. Sin ser propuestas legislativas, el objetivo de ambas iniciativas es abrir el debate sobre la transformación de la política alimentaria europea y las medidas para frenar la pérdida de biodiversidad. En la República de Bolivia, una de las características que tienen todas las ciudades es poder ver a las cholas estando allí en la calle. Y justamente la pandemia trajo algo interesante. Algunas productoras bolivianas comenzaron a realizar estos trajes que tienen que ver con la bioseguridad para no perder las características de las tan tradicionales cholitas. Comodidad, seguridad y la posibilidad de mantener su vestimenta tradicional son parte de la oferta de la boliviana Mónica Calizaya, que diseña trajes de bioseguridad especiales para las emblemáticas cholitas, las mujeres aymaras, patrimonio de La Paz. Los emprendedores bolivianos suelen adaptarse a las circunstancias para salir adelante y la pandemia del coronavirus no ha sido la excepción, pues muchos ya empezaron a mostrar su creatividad con originales ofertas acordes con estos tiempos. Es el caso de Calizaya, una comunicadora social que al ver que muchas de las actividades a las que se dedicaba quedaron limitadas por la cuarentena, empezó a elaborar trajes de bioseguridad. Primero empezó con los overoles comunes, pero pronto surgió un diseño especial. La iniciativa surge bajo la inquietud de las señoras de pollera, comerciantes sobre todo en distintos rubros, y pues quienes han estado siempre queriendo contrarrestar esta pandemia que ahora estamos viviendo en nuestro país y a nivel mundial, y pues de qué manera protegerse, ¿no? La vestimenta de la chola boliviana se caracteriza por el sombrero bombín, las polleras o faldas amplias, blusa, manta y la larga cabellera recogida en dos trenzas. Calizaya resaltó la importancia de contar con trajes de bioseguridad adaptados a la vestimenta de las cholitas. Es importante porque realmente a una persona que desde que ha nacido es de pollera, es muy difícil hacerla cambiar para ponerle un overol, para ponerle, qué sé yo, hasta inclusive el barbijo ya se ha vuelto habitual en nuestra sociedad, pero no lo era, ¿no? Es un giro de 90 grados que realmente hemos dado todos, y me incluyo también yo, para poder estar protegido. El material que usa para los trajes, polainas y gorros es una tela antifluid. Cada unidad cuesta cerca de $20.
La iniciativa ha tenido muy buena acogida, sobre todo entre las asociaciones de vendedoras de mercados populares de La Paz, que incluso buscan uniformarse con trajes del mismo color. 18:26 minutos. Estamos en vivo allí desde la Cámara de Diputados de Santa Fe. En realidad es una Cámara de Diputados improvisada, pero allí están algunos de los legisladores físicamente, otros por supuesto de manera virtual en esta nueva sesión. Allí presentaron proyectos para combatir las consecuencias económicas del coronavirus. Estamos en vivo desde esta sesión virtual y presencial en menor medida. Desde la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe entonces, Blanco Joaquín Andrés, del bloque oficialista, dice lo siguiente. Escuchamos. Todos planteaban la necesidad de que el Estado intervenga y que pueda tener un lugar de control de la forma en que se fija el precio de los alimentos que van a la mesa de los argentinos. Esa ley tuvo un fuerte lobby en contra a nivel nacional. Hubo muchos intereses para que la ley no prospere. Hubo audiencias, hubo reuniones de comisiones y uno tras otro los proyectos fracasaron. En la transición entre un gobierno nacional que se iba y un gobierno nacional que entraba, entre noviembre del 19 y febrero de este año, en las dos cámaras se aprobó esta ley de forma sin ningún voto negativo. No hubo un solo voto negativo en ninguna de las dos cámaras y de forma transversal. Las bancadas de todos los partidos políticos la votaron de forma afirmativa. Es una ley que nace con fuerza política, es una ley que tiene historia y es una ley que nuestros legisladores nacionales la consideraron de orden público. Y para los compañeras y compañeros abogados que están en el recinto y que saben de derecho administrativo, saben que decretar una ley de orden público significa que forma parte del enjambre de leyes fundamentales en las cuales no pueden ser desconocidas por ninguna persona individual y que aparte forman parte de esas leyes fundamentales que hacen a la coexistencia en sociedad. Por eso son leyes de orden público. Y ese fue en el artículo 14 lo que se consagró a nivel nacional. Y tiene historia también porque desde el año 2001, posterior a la reforma constitucional del 94, la Argentina se viene dando un debate lento, a los tumbos, a veces pegando banquinazos, pero se viene dando un debate sobre los derechos de los consumidores. Derechos consagrados en la Constitución del 94 y acá allá por el 2001 tuvo una primera ley y hubo avances y retrocesos. Y en el año 2016 también una ley transversal muy importante que yo la quiero rescatar, la Ley Nacional de Defensa de la Competencia, que está en plena vigencia y que creó la figura del Tribunal de Defensa de la Competencia, en su artículo 1, esa ley que está funcionando, habla de que el Estado debe intervenir y el Tribunal de Defensa de la Competencia debe intervenir ante toda posición dominante, ante toda posición de abuso por parte de algún sector económico, de algún agente económico que atente ante el interés de la economía general de la sociedad. Esas leyes, ese marco jurídico, están vigentes en la Argentina y desde finales del año pasado está constituido por concurso el Tribunal de Defensa de la Competencia a nivel nacional. Entonces, esta es una ley que tiene historia, que tiene contexto, que no nace de una mente afiebrada o no nace de un despacho, nace de muchas ideas de converger en la necesidad de que el Estado intervenga, insisto, en cómo se regulan los precios en la Argentina. Y también tiene historia en la provincia de Santa Fe, porque esta ley la presentamos en marzo del año 2019, previo a que se den los... Hoy estamos entonces en vivo desde esta constitución de la Cámara de Diputados de Santa Fe en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral. Allí, con este sistema mixto, presencial y virtual, tal como fuera también los días 23 de abril y el 7 de mayo. Personal mínimo e indispensable y sobre la base de estrictas medidas profilácticas, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, presidida por el diputado Roberto Miguel Lifchitz, presidente del cuerpo, secundado por el secretario parlamentario Gustavo Puccini, en el Paraninfo de la UNL, cumple entonces la segunda sesión del actual periodo 138 ordinario en Santa Fe. Así que allí está entonces esta sesión
que continuará durante las próximas horas. En un ratito volvemos, después de la pausa, 18:31 minutos, te esperamos. Con una decisión política en un momento histórico dado de pensar que el modelo de los grandes supermercados, que el modelo del autoservicio, que el modelo de la venta minorista despersonalizada era la modernidad, era el futuro, pero también que era una forma de negociar. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app Galicia Rural. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Fly around across the endless night. Learning how to live, riding through the bad. You roam beneath the water. You were still undiscovered. Looking through the mirrors, learning how to breathe without the colors you give. Somos especialistas en tolvas autodescargables. Somos pioneros en la maquinaria agrícola argentina. Somos Sestari. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Una nueva impronta con la identidad PLA. Nueva pulverizadora MAP 3. Supera tus expectativas. Acron, Gran Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Acron, Gran Max. Gran diseño, gran capacidad de trabajo, gran velocidad de descarga. Acron, Gran Max. Velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron Gran Max. Bueno, muy bien. El presidente Alberto Fernández está de gira por el interior del país. Fue recibido por los mandatarios de la provincia de Santiago del Estero y también de Tucumán, Gerardo Zamora y Juan Mansur. La idea es recabar información de primera mano y en el lugar acerca de lo que está sucediendo en Argentina con respecto al coronavirus. Y todo para lograr un consenso para continuar justamente con esta cuarentena desde el lunes que viene hasta dos semanas, hasta el 7 de junio. Así que esto continuaría de esta manera, seguramente con cierta flexibilización, avanzando en las fases en el interior del país, salvo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, ¿no? Donde se ha desatado esta problemática mucho más fuerte, más compleja, además porque hay mucha gente que va y viene desde la provincia de Buenos Aires hacia la capital federal y viceversa. Lo cierto es que esto lo saben en la provincia. Realmente ayer lo veíamos a Kicillof saliendo de la Quinta de Olivos, de una reunión muy importante que habían mantenido los principales funcionarios. Y bueno, la resolución la vamos a tener de acá al sábado, cuando el presidente de la Nación entonces, habiendo hablado con cada uno de los sectores y con cada una de las mesas que está trabajando en el tema, bueno, tome una decisión.
y el sábado entonces comunique qué sucederá a partir del lunes y por 15 días con esta cuarentena. Todos descartan que va a ser de esta manera, que va a ser hasta ese día, y por supuesto con la flexibilización en el interior del país. Ahora, desde la provincia de Buenos Aires, quiere que en la ciudad vuelva atrás algunas de las flexibilizaciones que se dieron en los últimos días, por supuesto con la apertura de los comercios no esenciales, como ha habido en los últimos días, y que esto ha generado cierto contento por parte de muchos comerciantes, lógicamente, que querían volver a tener un ingreso, a abrir la economía, pero bueno, en la provincia no están de acuerdo con esto. Así que veremos qué sucede. En este momento en la Casa Rosada hay una reunión muy importante entre el jefe de ministros, el jefe de gabinete nacional, Santiago Cafiero, con representantes de la provincia y de la ciudad. Allí están los titulares de las carteras de salud, tanto de Nación, de provincia, como de la Ciudad de Buenos Aires, y además el ministro de Transporte, Mario Meoni, también con su representante de la ciudad, para ver de qué manera se aborda este problema, que es el del transporte justamente de la gente, si habrá más unidades disponibles, más oferta de transporte para que puedan viajar más cómodos y más distanciados, o habrá menos directamente para garantizar que la gente no viaje. Así que bueno, esto lo veremos próximamente y seguramente en un rato ya tendremos novedades de esta reunión tan importante allí en la Casa Rosada, ¿no? Bueno, vamos a ir con la segunda parte, otro fragmento de esta entrevista que hacía nuestra compañera Karina Rodríguez al infectólogo Eduardo López, que es parte del equipo de colaboradores, asesores, y sobre todo de la mesa chica, ¿no?, de salud tan importante del Gabinete Nacional. Así que vamos a escucharlo. Eduardo López decía lo siguiente. Las tres hipótesis que uno tiene con respecto a este virus es que este virus cruce todo el mundo y en algún momento hace su pico y en algún momento baja y puede desaparecer. Eso lo hizo, por ejemplo, su primo, el SARS-1, que recorrió el mundo, provocó una mortalidad del 10% y un día desapareció y hace 10 años que no hay casos casi. La otra puede ser que se transforme en un virus del invierno, haga la pandemia y el virus queda con efecto residual como un virus más del invierno, ¿está bien? Y el tercer punto es la posibilidad que el virus se vaya y quede dando pequeños brotes hasta terminar de controlarse totalmente, como ocurrió o está ocurriendo en Corea del Sur, o que ocurrió en Japón o en Singapur, donde el virus hizo un gran pico, se fue y quedaron pequeños brotecitos que cada tanto aparecen nuevos casos en Corea del Sur, pero son muy manejables. Estas son las tres opciones. La primera opción, no sería necesaria una vacuna, el virus desaparece. En las otras dos, va a ser muy útil e imprescindible una vacuna, porque va a abortar el ciclo biológico del virus, ¿no? Entonces yo creo que en el futuro eso va a ser la línea de trabajo, ¿no? Y nos vamos a estas reuniones, estos encuentros entre el IPCBA y el INTA, en este caso con expertos. Esto es conversaciones con expertos. Allí una serie de preguntas y obviamente una serie de soluciones a determinados problemas. Vamos a ver de qué se trata. Soy Germán Elías, soy veterinario, estamos en Estancia San Javier, yo soy encargado de este campo, en el partido de Rauch. Este es un campo que se dedica principalmente a ganadería, es un rodeo cerrado, muchos años sin ingreso de vientres, todos los vientres de acá son de propia producción. Hacemos la recría de vaquillona acá, con base de verdeos de invierno, más que todo promoción de raigras y pasturas. Normalmente el destete se hace en los meses de marzo a abril, donde hacemos una selección, y generalmente el bache de producción de pasto de verano lo hacemos con verdeos de verano, sorgo o maíces en pie, generalmente en pie, franjeado, con avance frontal. Y nosotros tenemos dos tipos de planteles, el plantel de la vaca principal del campo, que se insemina en los primeros días de octubre, con semen comprado, y hacemos repaso con toros propios. Después, por otro lado, tenemos un plantel que le llamamos de bajo peso. Las madres son todas nacidas en el plantel original
que pesaron menos de 28, y a ese plantel lo inseminamos con un toro que hemos comprado y aparte repasamos con ese mismo toro. Ese plantel nos provee toritos de bajo peso, que muchos son estos, por lo cual estamos dando una seguridad en cuanto a los hijos de esos toritos, porque vienen de madre de bajo peso y padre de bajo peso. Muchos usamos en vaquillonas acá, otros salen a la venta. Esa ternera de plantel queda para reposición, las de los dos planteles y aparte toda la ternera de los rodeos generales. Y los primeros días de junio les damos servicio. Normalmente hacemos inseminación a cero detectado y en algunos años donde hemos estado pasados de lluvia y por cuestiones de manejo hemos directamente echado toros propios, que casualmente el año pasado ocurrió eso. Como verán, esto es un tipo de hacienda de frame moderado. Estamos hablando de una vaca de 450, 460, gorda. La ternera se inicia con 180, 190 kilos y llegamos al peso de servicio con 320, 330 de primer servicio. Hablamos de 22 meses, en junio. Estamos logrando preñar casi todas las vaquillonas. Hemos hecho tactos preservicio. El veterinario que trabaja en el establecimiento nos hace grado de desarrollo reproductivo. Es clave el invierno. Los inviernos en esta zona, cuando vienen muy llovedores, baja el agua de Tandil. Así como llega, se va rápido, pero nos deja sectores del campo bastante inundados. Por eso a veces hemos decidido dejar la ternera en esas zonas, porque preferimos por ahí en los inviernos muy llovedores castigar la vaquillona y no la vaca pariendo. Y bueno, no, por ahí la duda que hemos tenido es a ver si en algún momento de la recría hay que hacer un poquito de ajuste de tuerca en cuanto a la provisión de proteína, más que todo, y qué relación tiene eso con el desarrollo reproductivo del animal. Hablo más que todo del desarrollo reproductivo porque estamos tratando de darle mucha importancia a la fertilidad de la vaquillona. Es clave que la vaquillona se preñe en los primeros 30 días, aunque el servicio es de 70. Lo ideal es que la vaquillona arranque cabeza, porque estamos viendo que todo lo que es cabeza, con el correr de los años, se mantiene cabeza. Entonces, por ahí la consulta vendría en cuanto a si en algún momento podemos aflojar un poco en la provisión de alimentos y en qué momentos de la recría darle mayor importancia. Lo que es importante tener en cuenta es las ganancias de peso durante la recría. No se deben descuidar desde el momento del destete hasta el servicio. Muchas veces pensamos de que son categorías que uno podría hacer un crecimiento compensatorio restringiendo en algún momento la recría y poder llegar al peso de entore adecuado. Eso tiene consecuencias en el desarrollo de los órganos genitales de la hembra y muchas veces o nos pueden dar menores porcentajes de preñez o no afectar el porcentaje de preñez, pero desplazar la preñez, o sea, que me afecta la calidad de la preñez. Se sabe que cuando el animal se inicia el desarrollo de los órganos genitales, empiezan en ondas de crecimiento que no deben cortarse, suspenderse. Eso ocurre cuando el animal es restringido nutricionalmente. Entonces, lo ideal es tener una recría acorde a la fecha de entore. En este caso, que estamos pensando en un entore de 22 meses, son recrías que no son tan exigentes como tendrían que ser de 15 meses, donde no podemos estar con ganancias menores a 500 gramos por día. Acá podremos estar pensando que en promedio con ganancias de 250 o 300 gramos por día podemos llegar a un peso de entore que me garantiza un buen desarrollo y tener los porcentajes de preñez y la calidad de preñez que estamos viendo en este campo. Con lo cual es importante el concepto de que la recría de la hembra es diferente a la del macho. No podemos restringir en ningún momento de la recría. Cuando nosotros vemos este tipo de recrías que son a 22 o a 27 meses, lo que conviene es darle menor ganancia, pero que la ganancia de peso sea constante en el tiempo. No jugar con las restricciones en el invierno o a la salida del destete, donde podemos dejar el ternero o la ternera, perdón, 15, 20 días en los peores potreros jugando con el destete, pero eso puede traer consecuencias. Cuando adelantamos o hacemos entores precoces en 15 meses,
Eres de hipodentores o entores a 27 son menores, pero hay que tener en cuenta que las ganancias de peso siempre tienen que ser constantes a lo largo de la recría. Desde el punto de vista nutricional y la cadena forrajera que planteó Germán acá en San Javier, creo que está bastante bien ajustada para un planteo de recría en una raza como es Angus, bastante precoz, y pensando también en un servicio de 22 meses. Los dos puntos críticos en el momento, en toda la recría, desde el punto de vista más de balance nutricional, puede ser en invierno, con raigrases muy aguachentos, con deficiencia de energía. Tal vez en ese caso pueda llegar a haber algún exceso de proteína y exceso de agua en los raigrases, pero que con la buena disponibilidad, tal vez para los ritmos de ganancia de peso que estamos pretendiendo en estas vaquillonas, no sería necesario siempre y cuando, o sea, no sería necesario una suplementación siempre y cuando los ritmos de ganancia los podamos mantener en torno a los 300, 400 gramos como máximo. El otro punto crítico que podemos llegar a tener en el planteo de San Javier es en los veranos con los maíces o los sorgos en pastoreo directo. Son recursos muy interesantes, pero que pueden llegar a tener en veranos secos algún tipo de deficiencia de proteína. Son forrajes que están en valores de proteína de alrededor del 9, 10%, 11 como máximo. Y este tipo de categoría de vaquillona en general tienen requerimiento de proteína un poco más alto. Así que probablemente sea interesante evaluar si en algunos años de sequía, en verano, la suplementación proteica tal vez pueda ser útil cuando nos estamos quedando sin buen nivel de disponibilidad. Como si todo esto de la pandemia fuera poco en el mundo, en India se preparaban para recibir este super huracán Amphan, y se ha disparado en el día de hoy el número de víctimas. Se dispara el balance de víctimas del superciclón Amphan, que ha barrido sin piedad el este de la India y el suroeste de Bangladesh, matando a al menos 87 personas y forzando la evacuación de unos 3 millones. La mayoría de las víctimas proceden de la región india de Bengala, donde se han registrado ráfagas de viento de hasta 185 km por hora. Con una fuerza equivalente a un huracán de categoría 3, Amphan supone un peligro real e inminente para los damnificados, aunque algunos parecen sentir más miedo a contraer el coronavirus en los refugios que al propio ciclón. Aquí hay demasiada gente. Es imposible mantenerse a distancia de otras personas. Estoy muy preocupada. No pudimos quedarnos en casa por culpa de esta tormenta, pero aquí hay tensión por el coronavirus. Yo solo trato de esquivar ambas cosas. Los daños en viviendas e infraestructuras son considerables. El superciclón se ha llevado por delante varios puentes que unían pequeñas islas al subcontinente indio, dejando aisladas varias poblaciones. Aunque no están en la trayectoria directa del huracán, se teme por la seguridad de cerca de un millón de miembros de la minoría birmana Rohingya, que están alojados en condiciones precarias en campos de refugiados en Bangladesh. Bueno, ya está estipulado entonces. El 15 de junio vuelve a volar EasyJet, una compañía de aviones muy importante y bajo costo en Europa, con lo cual le saca ventaja a otras compañías que evidentemente todavía están esperando ayuda por parte de los estados. ¿Cuándo y cómo volverán a volar las compañías europeas? EasyJet acaba de anunciar que reanudará algunos vuelos a partir del 15 de junio. En ellos, tanto los tripulantes como los pasajeros deberán llevar mascarillas. No se servirá comida y se distribuirá a los viajeros gel desinfectante. La compañía británica, que dejó en tierra sus aviones a finales de marzo debido a la pandemia, empezará con vuelos nacionales y vuelos a Francia.
Por su parte, la alemana Lufthansa está a la espera de lograr un rescate de hasta 9.000 millones de euros del gobierno de Berlín con la adquisición por parte del Estado de hasta el 25% de sus acciones. El acuerdo debe ser aprobado por la Comisión Europea. También Air France-KLM ha pedido ayuda, espera 7.000 millones de euros del Estado francés. Además, para hacer frente a la crisis, ha decidido deshacerse ya de manera definitiva de su flota del Airbus A380 y va a hacerlo a finales de 2022. Y algunos riesgos en la vuelta al trabajo. Esto pasa en Londres. Mira este informe. En el Reino Unido, volver al trabajo significa viajar a menudo en tren, metro y autobús. El gobierno aconseja una distancia interpersonal de 2 metros y el uso de mascarillas, aunque no es obligatorio. ¿Cómo va a ser posible que los pasajeros estén a salvo en los concurridos medios de transporte los próximos días y semanas? Aquí, en Ealing Broadway, uno de los puntos clave del transporte de cercanías de Londres, el coronavirus ha provocado algunos cambios. Creo que en adelante veremos más personal en las estaciones, más indicaciones de separación en las colas. Es posible que veamos también cómo se revisan los billetes de entrada para que no se acumule gente en los andenes y vayan solo al tren para el que tienen billete. El gobierno recomienda no usar el transporte público a quien pueda ir por sus medios al trabajo, pero el impuesto diario por acceder al centro es ahora mayor de lo que costaba antes del confinamiento. Resultado, autobuses y trenes llenos, saturados, y peticiones de que las máscaras sean obligatorias. Resulta que un ferroviario en Eurostar que presta servicios a los pasajeros que van a Bruselas o a París debe usar mascarilla facial, y los pasajeros también. Pero en cuanto bajan del tren, pueden tirarla a la basura e ir desde St. Pancras a Nottingham en los trenes de East Midlands sin mascarilla alguna. En los autobuses, el distanciamiento social es más difícil de mantener. Tan solo en Londres han muerto 28 conductores de autobús desde que comenzó la pandemia. A veces alguien se sienta a tu lado y dices, ¿pero qué estás haciendo? Pero aparte de eso, sí, la mayoría de las veces la gente usa mascarilla. El gobierno también ha recomendado la bicicleta para ir a trabajar. Ha dotado un fondo de 250 millones de libras para mejorar los carriles bici. Pero esa no es la respuesta para todos. Y ahora resulta que cuando más gente vuelve al trabajo, van a subir el precio de los billetes de los trenes de cercanías en Londres. ...18:54, estamos en vivo, por supuesto, llevándote toda la información, y entre hoy y mañana vamos a poner algunos informes relacionados con cómo se está cuidando el sector agropecuario en todo el mundo. En este caso, en principio, nos vamos a Bulgaria, mira. Los principales minoristas en Bulgaria están reevaluando sus ventas. El gobierno favorece las cadenas de suministro cortas para todos los productos de venta al por menor, ya sea fruta, carne o productos lácteos. Las nuevas reglas entran en vigor este martes hasta el final de año. Los minoristas se apresuran a encontrar nuevos proveedores y a poner los productos en las estanterías. Trata de imaginarte a un pequeño productor de manzanas, digamos, que no tiene las máquinas necesarias para empaquetar o calibrar o que no puede almacenar sus manzanas. ¿Cómo podría abastecer a los grandes minoristas? Sería extremadamente difícil. Por eso estamos tratando de ayudar a esos pequeños productores. Alrededor del 80% de los productos de nuestras tiendas se producen en Bulgaria, pero tratamos de que sean más. Hemos negociado 20 nuevos contratos con pequeños productores regionales. Los minoristas ya están lanzando campañas de marketing en torno a los nuevos productos. Anuncios de televisión, folletos, nuevos eslóganes. Las empresas están haciendo todo lo posible para capitalizar su inversión. Algunos incluso apoyan la idea de políticas a largo plazo en apoyo de cadenas de suministro cortas. Los agricultores locales acogen las medidas como un soplo de aire fresco, especialmente en ciertos sectores muy afectados. Para los productores búlgaros de frutas y verduras, cualquier tipo de medidas son bienvenidas, ya que el sector ha estado al borde de la destrucción durante muchos años. Tampoco hay manera de que pueda superar la competencia o bloquear de alguna forma las importaciones europeas. Las cuotas de mercado varían mucho entre los productos, pero las importaciones representaron entre un tercio y la mitad de todas las ventas en 2019, según las cifras oficiales.
Krasimir es un veterano en el negocio de las frutas y verduras. Comenzó su negocio en la era comunista. Ahora forma parte de los negociadores que tratan de limar asperezas con las nuevas medidas. Por encima de todo, critica la competencia desleal en toda la Unión Europea. Los productores de manzanas en Polonia reciben un subsidio europeo de 25 céntimos y otro subsidio nacional de 25 céntimos. Son 50 céntimos de euro. Aquí solo podemos soñar con ese precio. En Bulgaria recibimos un céntimo y medio por kilo. La diferencia es 33 veces menos. Así es como se supone que debe ser la solidaridad. ¿Es esta la competencia de la que todos hablan? En ese sentido, la Comisión Europea no debería controlar tanto Bulgaria. Si quieren un verdadero mercado libre, todo el mundo debería estar en igualdad de condiciones en lo que respecta a las subvenciones. Lo diré de nuevo, eliminen los subsidios en toda la Unión Europea. Los productores búlgaros también han sufrido las sanciones de la Unión Europea a Rusia. Desde 2014, los mercados nacionales se han visto inundados con productos europeos destinados a Rusia que no pudieron ser entregados. Pero la Comisión Europea dice que las medidas proteccionistas pueden desestabilizar aún más las economías de todo el bloque y ha dado a Sofía un mes para encontrar una solución. Muy bien, ahí estamos entonces con algunos de los temas, presentándotelo aquí en nuestra pantalla, en Chakra TV, por supuesto a través de nuestra plataforma de medios. Estamos conectados a través de nuestras redes sociales. Nos vamos a la ciudad de Ushuaia para observar algunos de los datos meteorológicos y esta hermosa imagen que nos trae siempre en vivo desde este sensacional lugar, con 6 grados de temperatura, el cielo cubierto. A partir del sábado se vienen unos días con lluvias, precipitaciones. Y las temperaturas que van a rondar también estos 4, entre 4 y 7 grados, pero las temperaturas mínimas se van a registrar aún más bajas, quiero decir, hacia el jueves que viene recién, cuando haya algunas posibilidades de nevadas, porque las temperaturas estarán ubicadas entre los 2 y los 4 grados, serán las más bajas, y esto permitirá la formación de nieve, pero en este caso, solo el cielo cubierto, una humedad del 70% y el viento a 13 kilómetros por hora. Bueno, mañana se venía el vencimiento de la deuda. Finalmente se va a prorrogar la negociación por la deuda hasta el 2 de junio. Esto quiere decir que el gobierno mañana no va a pagar el vencimiento. Es decir, algunos indicarían que estaremos en default. Bueno, este viernes no solo vence el periodo fijado para acordar con los acreedores, sino también 30 días de gracia para pagar 500 millones de dólares, un poquito más, 503 millones de dólares de intereses de los bonos globales. Así que el gobierno estará incumpliendo los compromisos con los acreedores, pero de todos modos, el FMI hoy, marcó su beneplácito, ¿no?, de que la Argentina esté en condiciones de seguir negociando y que se vayan logrando pasos. Así que, bueno, que mañana estemos en default quizás no implicaría demasiado, sino que la situación se prolongaría por lo menos hasta el 2 de junio para continuar negociando. Bueno, gracias por acompañarnos. Aquí cerramos esta edición de hoy. Nos encontramos mañana. Nos vamos con esta linda imagen de la ciudad de Ushuaia. Que estén muy, pero muy bien.